Simplemente son algunos puntos a los que voy a aludir, no a todos, que son una especie de decálogo de nuestros principios, lo que hemos basado mayormente en nuestra estrategia a la hora de argumentar. El término polifonía no se utiliza nunca en la tesis en un sentido de polifonía tonal, como es nuestra polifonía occidental, sino simplemente al hecho de que concurran más de un sonido a la vez en los cantos de cualquier población humana. En segundo lugar, el principal argumento de la ausencia de fuentes en boca de Girolamo May, como no había encontrado referencia explícita a registros vocales, para él decía que eso era suficiente prueba de que estos personajes no cantaban a varias voces. Pero lo que tenemos que aclarar aquí es que esa afirmación sigue siendo cierta, sí, pero en ambos sentidos. No hay ninguna fuente, ni pagana ni cristiana, yo mostraré dos cristianas al final, en donde se muestra una parte del problema, pero esta afirmación tampoco existe. En tercer lugar, hemos omitido cualquier referencia, sin duda es un tema de primer orden e importantísimo, la consideración teórica de la cual estamos al corriente, de qué escalas, modos, intervalos, sistemas pudieron utilizar y lo que se ha publicado. No estamos desdeñando esa información, solamente que entendemos que para resolver el problema que nos hemos dirigido es una cuestión muy relevante, como prueban otras poblaciones antes.